No me hagas nada, por favor. Cállate, cállate. No es un asalto. Soy tu yo del futuro y vengo a evitar de que la vuelvas a regar. ¿Mi yo del futuro? Pues, ¿qué me tomé anoche? Escucha, no tengo mucho tiempo. Lo que vengo a advertirte es que ya sabes quién al final nos engañó. ¿Cómo que nos engañó? ¿Si va a vender el avión presidencial? No lo vendió. ¿Pero habrá más medicinas? Hay desabasto y no hay tratamientos para niños con cáncer. ¿Los niños con cáncer? Sí, además que no hay instancias infantiles. La gasolina subió a 20 pesos y sus hijos se hicieron millonarios. Ah, pero eso no puede ser. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que vote por el Bronco? No, 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 nada de eso. De hecho, el Bronco trae otros pedillos. Por lo pronto, no hay nada que hacer. Tenemos que dejar que todo ocurra con normalidad hasta el 2022. Porque si interferimos con el pasado, podríamos crear una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad en el tiempo y espacio y así destruir todo nuestro universo. Güey, eso es de la película de Volver al Futuro. Sí, sí, sí. Pero siempre quise decir eso. En fin, pase lo que pase, en el 2022 hay elecciones aquí en Tamaulipas. Y no debes votar por Morena. Tienes que volver a votar a la segura. Vota por el PRI y solo por el PRI. Ok, ok, ok. Te creeré. Bueno, me creeré a mí mismo. ¡A huevo, cabrón! Pero bueno, ahora sí te ves. Vota PRI. Ey, y si llegas a ver a Lupillo y a Nodal, diles que se alejen de los tatuajes por un buen tiempo, ¿eh? Es por su bien. Lupillo, Nodal... ¡Ah! ¡Ey! ¡Espera! ¿El Cruz Azul cuándo volverá a ser campeón? Ya se fue.